Continúan los encuentros deportivos del Nacional de Interligas de Baloncesto en el Coliseo Luis F. Castellanos. La cuarta jornada disputaron partidos de gran nivel en calidad de juego por parte de los equipos participantes. Una gran experiencia. En este torneo hacen falta jugadoras de un gran nivel que por motivos que se cruzaron unos torneos no están aquí acompañándonos. Y son unas jugadoras de un gran nivel y que no están... Y sí, se ha estado mirando el desarrollo, el comportamiento de todas las niñas que han sido preseleccionadas y que han estado trabajando durante este año también en el primer microciclo. Y tenemos una buena expectativa, ¿no? Después de este torneo, como lo digo, pase lo que pase, ya hay una base y no podemos sobre la carrera a ir a improvisar. En esta nueva jornada destacamos los siguientes resultados. Triunfo de Bogotá por 45-43 ante Antioquia. Luego Santander A impuso su categoría al derrotar a Guaviare con un marcador de 63-39. Ya en el desarrollo de la fecha, el equipo de Atlántico sumó una nueva victoria al derrotar a Tolima por 60-43. Y claro, pues esto es un gran logro, especialmente por todo nuestro trabajo desarrollado durante estos meses. Muy orgullosa de todas mis compañeras y seguir adelante con el objetivo claro. Fue un partido muy duro, veníamos ya desde hace 2 años preparándonos para volvernos a enfrentar contra Antioquia, que indiscutiblemente es un gran rival. Veníamos trabajando y veníamos muy preparadas para esto, le metimos toda la garra y toda la actitud que desde hace 2 años veníamos acumulando y teníamos deseos de saciar. Nos tocaron dos equipos bastante complejos, nos tocó Valle y Bogotá. Estábamos los 3 en el mismo grupo, que creo que somos uno de los 3 equipos que siempre llegamos como a las rectas finales. Entonces, no, un partido que estudiamos mucho. Al final no se nos dio como queríamos, pero llevamos un buen partido. Ya creo que eso puede definir muchas de las formas en las que vamos a pasar a cuartos o a semifinales. Y ya hay que sacar el partido de mañana en adelante. Un gran espectáculo es el que se está disfrutando el público barranqueño en este Nacional de Interligas de Baloncesto que se desarrollará hasta el próximo 20 de mayo.